Buenas noches amigos, bien, este es mi último update de lo que es los cráneos alargados de Paracas. Ya tengo toda la información. Eh, muy, mucho de la información que he traducido ya empieza a aparecer en la web. Empieza a aparecer en la web en inglés. Porque hay páginas serias que ya están refiriendo este, este, esta conferencia. Como lo que es, ¿no? Eh, ¿Y por qué es importante que la tengamos en cuenta? Porque los farsantes y hacedores de fraude esta noche y a partir de ahora van a empezar a eh, falsear la información y a mentir de que se trata de una nueva especie. Yo en, el, en mi primer video por el cansancio llegué y eh, a veces eh, eh, se confunden. Eh, los, los términos cuando estás pensando en inglés eh, se confunden los términos básicamente ahora vamos a aclarar eh, los puntos eh, debido a las preguntas que me han hecho ¿no? eh, tenemos por ejemplo eh, que el señor Forster que merece una felicitación eh, es un poco difícil navegar entre algunos de sus, de sus expertos porque sus expertos son un poco eh, relacionados a la arqueología, lo que ellos le dicen paralela, ¿no? Por ejemplo, el mismo eh, descubridor de los cráneos elongados en el en el, en el Mar eh, Negro y en el Mar Caspio también es otra persona relacionada de esto y es un poco eh, difícil para una, para para eh, eh, digamos eh, tomar sus, sus, sus sus informaciones y pero bueno todas las informaciones que he encontrado de ellos en este tema ya están completamente eh, compartimentadas y los felicito porque eh, le dan una luz a esto y lo alejan de la, de la teoría conspiranoica y lo alejan de la teoría platillista donde hay una cantidad una una eh, cantidad de farsantes y, y fraudulentos que ahora les vamos a decir cómo eh, descubrirlos, ¿no? Por ejemplo, está hablando el señor Forster de, del Homo sapiens sapiens paracas, ¿ya? Está hablando del Homo sapiens sapiens paracas, eso es lo que dice, vean sus videos, no vean la... la, la las tergiversaciones de, de todos los farsantes platillistas. Vean los videos originales de los médicos, la conferencia. La información de la conferencia yo la he recibido porque tenía una persona dentro de la conferencia. Eh, tengo muchísimos amigos eh, y uno de mis amigos ha estado dentro de la conferencia y obviamente no podía filmar, pero la tengo toda en palabras. Toda la conferencia que ha sido en Los Ángeles la tengo toda la información. Eh, el señor Forster y los demás están hablando del Homo sapiens sapiens Paracas, que qué sería, sería una subespecie del Homo sapiens sapiens, así como se, se descubrió que existo, existo, existió una subespecie Homo sapiens eh, sapiens Hidalto, ¿no? O Homo sapiens hidaltu, la palabra correcta las palabras correctas son Homo sapiens idaltu así como se descubrió una subespecie Homo sapiens hidalto, ellos están planteando recién al Homo sapiens sapiens paracas pero el Homo sapiens sapiens paracas de dónde proviene hace tres años como lo dicen los investigadores identificaron pinpoint no ubicaron el lugar de donde vendrían los cráneos alargados de Paracas, étnicamente hablando, ¿no? a través de, de sus eh, linajes, de sus tipos sanguíneos y a través de su haplogrupo, de, su de sus haplogrupos, porque son varios haplogrupos, que en lo que dicen lo, el señor Forster y, y los demás, vean los videos originales, no vean los videos tergiversados por los farsantes platillistas. Ellos escaparon por una invasión por el Golfo Pérsico y ahí el viento los llevó hacia el Pacífico, llegaron hasta, hasta Nueva Zelanda, donde ya se empezaron a mezclar con los nativos de esos lugares y de ahí partieron de Nueva Zelanda en la corriente de Humboldt y llegaron hasta el Perú. Esa es su teoría. Estos cráneos alargados, estos cráneos alargados, son del origen. Y el original que lo encontró, que es Marc Laplume. Pero ¿dónde los ubicó? ¿Dónde los ubicó? Cráneos alargados en Asia. ¿Dónde los ubicó? Entre el mar Caspio y el mar Negro. ¿Y por qué? los relacionan no solo por el linaje sanguíneo de los tipos sanguíneos no sólo por el haplogrupo, también anatómicamente porque estos cráneos alargados son cráneos alargados que no han sido artificialmente eh, alargados han sido tienen rastros de ser nacidos así o sea es genético esto han relacionado los haplogrupos han relacionado los tipos sanguíneos han relacionado la morfología han descubierto en medio del mar negro y el mar caspio lo, los, corre, los correlacionados la, la correlación quién lo ha descubierto y lo dicen en la conferencia marc Laplum, que es un artista que bueno anda en esos temas un poco paralelos no pero lo ha hecho muy bien ahora, los resultados de adn para los cráneos alargados de paracas ya han sido publicados en la, en la web del señor forster, que no lo voy a poner aquí por tema de copyright, y en otras webs, ya donde dice claramente los haplogrupos y qué dice característica de la de los ancestros de la Europa del Este, pequeñas partes de la Europa del Oeste y la región del Cáucaso, en, la en lo que es modernamente Crimea. Bueno, ellos tienen sus ubicaciones de los haplogrupos, eso es discutible, porque son particularmente o principalmente dos haplogrupos, el H1 y el T2B. Ayer yo cometí un pequeño error y dije de t 2 ya, listo. Entonces, ya están los resultados en la web, están obviamente en inglés. Y aquí están incluso de dónde provienen, miren este mapa, de dónde provienen, por dónde huyeron y de dónde provienen esta teoría de los haplogrupos y los linajes científicos. Entonces no se dejen engañar por los farsantes que ya están promoviendo o una nueva especie en ningún momento han dicho estos conferencistas de una nueva especie están hablando de una subespecie del homo sapiens sapiens los farsantes que ya están en campaña eh, no les están hablando la verdad no les están hablando de los linajes sanguíneos tampoco les están hablando de los haplogrupos implicados que son el H1 y el T2B tampoco les están, les están hablando de que la anatomía que, que de los cráneos, la anatomía de los cráneos, eh, es una anatomía que la han logrado ubicar su correlación entre el mar negro y el mar Caspio. No les están, no les están hablando de estas ya investigaciones de la migración. Entonces. Lo que quieren es engañarlos. ¿Quién, ¿Y quién es? Eh, eh, quiénes son los farsantes? Ya sabemos que una cadena de televisión, eh, de la televisión basura, y algunos youtubers, ¿no? ¿Quiénes van a estar? Van a estar ahí eh, todos los que, eh, vamos a hablar claro, ¿no? El gusano de Machala, Ladrín, van a estar los los farsantes de los... Eh, de las momias de plastilina van a estar eh, y todo su todo su séquito que todos todo, va a estar el, el, el farsante Big Game, no va a estar eh, entre otros que no los veo pero alguna vez los he visto todos esos farsantes los van a querer engañar ustedes vayan a la fuente original entonces nos vemos amigos hasta la próxima